buenas, gente. Continuamos aquí en Darker Dungeon y vamos a echarle un ratico. Hoy vamos a hacer... podríamos hacer este, creo yo. Pero prefiero esperar a tener otra como esta. Otra bárbara. Y vamos a hacer este porque le está echando un ojo a las misiones y me interesa este objeto. Es bueno para el principio. Bastante. Para el Oculus, que es este. Y vamos a ir... A ver. Yo soy un par al 2 también, ¿eh? Voy a cambiar un poco. Las habilidades también y todas esas cosas. Vamos con este. ¿Qué tiene? Tiene... Tengo que poner este de protección en vez de este. Ah, claro, ahora mismo no tiene objeto de... Bueno, tiene este objeto de puntería más mal, vale. Vamos a meter a alguno que cure, que es esta. Pues no tengo ni idea de quién meter. Al 2, uno de estos seguramente irá a la calle. Vamos a meter a este, venga. Y uno que haga daño en el tercer sitio. Este está en el 3. Este sirve ahí. Está un poco tocado, bueno, pero si sube, pues ya le meto en el sanitario. Las punterías, todo lleva uno simplemente. Y esta es menos crítico, más velocidad. Está bien. Aún me faltan muchos objetos, tengo que conseguir objetos. Lo único que es bueno es este, para mí. Pero bueno, voy a intentar esta misión. No sé si saldrá bien, pero bueno. Hay que intentarlo. A pilla una mediana. De unos 16. Y aquí pillo hasta 4. Tenemos dos palas. Cargando para adelante. A ver si sale bien. Tengo que seguir mejorando los personajes. Y poco a poco supongo yo que vamos a ir mejorando. Le está dando mucha caña a mi otra partida, la verdad. Me queda solo ya un boss. Creo que me pasó un poco, pero bueno. A ver quién tiene. O sea, este seguramente, pero bueno. Sí, correcto. A ver. 90%, ya es grande, ¿eh? Vamos a tirar para acá, hacemos así. Y luego aquí sí pasamos un poquillo. Pase mediana, bastante grande, la verdad. 18, vale. Hay que fijarse la luz por el objeto de este. Tengo que cambiarle también esta habilidad. Esta. Tengo que cambiar de cosa. Cuando tengamos dinero, empezó a cambiar. Ahí está. Se puede meter bleed con este y con esta. Con la segunda era 2 y con la primera 1. Pero hace más daño la primera, claro. Y el bleed es más fuerte también. Hay que empezar a buscar objetos que den protección también, que son bastante buenos. A ver, 75%. Y este 75% con la trase que acierta más. Va a intentar matar a este. Y esta es protección, ¿no? Este para irse adelante. Por si acaso hay alguno ahí. Vale. Tiene buena habilidad, la verdad. Mira, este para el gel. Pero no es tan bueno, simplemente nos va a dar vida. Algo es. No vamos a quejar. Torcha y para adentro. Vale, un combatillo. No sorprende. Este hay que echarla para atrás. Aunque podíamos mantenerlo así. Este se puede echar para adelante. Este puede atacar desde allí. Atrás. Este también puede atacar de aquí.
Ah, pero entonces no me voy a poder curar. Paso. Tengo un puño para callar. Crítico, es que no tenía que meterle crítico, pero bueno. Esto es más normal que lo he hecho para atrás porque voy a tener que empezar a curar ahora. Esto no va a meter estrés a todo. Bueno. Empezamos. Bleed to bleed, ¿vale? Hay que matar a este. Buena. Y este, ahí. Y lo vamos a estar dando plantas así. A ver si ataca primero el cruzado antes que... que esta, pero no, creo que no. Se traje, no, no hay mal eso. Me tengo que cambiar la habilidad, tengo que cambiar muchas cosas. Se nota que aún no tenemos dinero. Ese golpe no me gusta y este más, vamos a hacer que acierte. Por eso. Vale, Tun. Curamos en área. Que no va a venir bien. Ahora tenemos que hacerle foco a este de curar. Vale. Yo creía que, bueno, vamos a curar en área, sí, seguimos curando en área. Curamos 3. Que también nos va a venir bien. Me gusta simplemente curar a él. Bien, un buen touch. Tiene más touch, creo, ¿no? Tiene uno, bueno, tampoco es que sea mucho. Así. Ahora vamos a hacer esta. Vale, y ya solo nos queda una. Esto vamos a ver si no nos tunea. Bien, la hemos resistido, vale. Ahora vamos a poder curar. Ahí. Y este no va a curar estrés. Ah, vaya, cura de mierda, pero bueno. Este nada más poquillo todavía. Vale. Me quedan dos de vida, creo. Sí. Y sí, supongo yo que le da. Vale, una, otra cosa menos ya. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. ¿Tú tienes algo de cleptómano o no? Que no quiero que, que salga una trampa o algo así. Que puede ser esta trampa. Ahí lo tenéis. Vale. Pues no pasa nada. Scouting. Siempre nos viene bien un scouting. Vale, no hay nada. Una trampa para el jester. Ya está, venga. Cogemos el jester. Empezamos a abrir. Vale. Esto para... a lo mejor las cositas. Tengo ganas de que ponga un nuevo parche ya. Y que ponga nuevos personajes que van a, dijeron que van a poner, la verdad. Y nuevos bosses y más cosas. Y creo que iban a abrir una mazmorra también. Esto ahora empieza, tranquilo. Vale, no hay combate, eso está bien. Ahí no puedo moverlo. No sé si lo escuché el clic, 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 clic. Y va aquí. Vale, 90%. Vale, cada vez que tenemos. Vamos a hacer así. Tiro aquí. Vemos así. Continuamos. Llegamos hasta aquí. Y según como vayamos, hacemos este combate o no. Porque creo que hasta aquí no, es que no tengo muchas ganas de contar. Creo que hasta aquí no va, vale. Vale. Bien, bien, la ha desarmado. Continuamos. Esto paso de abrirlo. Porque no es comida, creo, y enfermedades. Ahí se la traga. Cruel machinations spring to life. With a singular purpose. Esto sí que no. Esto puede ser bueno y malo, la verdad. Esto te puede dar beneficio de esto. Pero a mí casi siempre me dan de lo malo. Vamos a estar así, a ver lo que es eso. Nada, pues entramos. Mira, acaba de salir aquí un combate, si habéis dado cuenta. Me fastidia un poco, pero bueno. No sé por qué a veces pasa eso. Tiene sentido. Se habrán movido o cosas así. ¿Sabes? ¿Qué mata este que no mete tres? ¿Con quién? ¿Con este? ¿Va a meterle... por si flojo o qué? Nah. No lo metió nada. Área. Estaría bien cambiar los nombres, tengo que echarle unos cambios. Sin saber quién es quién. Executed
Otro menos. Otro menos, hemos tenido mucha suerte, ha sido el máximo, otro menos. ¿Cuánto vida tiene este? 22, está bien. Lo malo es este ataque, que te puede meter sangrado. Y a nivel alto te mete un buen sangrado, la verdad. Touch. Atrás. Curamos. Me curo de uno. Damos tres. Tengo que cambiar la estabilidad por otra. La de Les. 8, vale, está bien. Vamos a ganar área de nuevo. Uno. Madre mía, mierda. Toma. Vale, bueno. Todo lo malo del Jet es que va a tener problemas de ese estilo. Que a veces no va a poder atacar. Pero tiene otra habilidad ahí. Es. Esta. No, esta no. Esta. Que nos da puntería, crítico y creo que nos da velocidad ya al nivel de super. Sí, nos da velocidad. Y viene muy bien porque empieza a echarlo de ahí y ya está. Y a nivel alto se nota mucha diferencia porque ya lo ha dicho, empieza a tener mucho esquive y te esquivan todo, la verdad. Me caso de esta antorcha, vale. Mira, se me pone el inventario hecho una mierda. Dos segundos. ¿Tengo alguna pala? Una. Bueno, por si acaso tengo que tirarlo. Sepa. Se va a tirar de otra forma entonces. Tengo una. Vale, una antorcha. Antes de entrar usamos una antorcha y ya está. Sí, ya está a tope. Antorcha. 93 para dentro. No vamos mal todavía, eh. Podríamos haber hecho una mierda, pero bueno. Vamos bastante bien, creo. Ahora me mueren todos, pero bueno. A ver. Voy a matar al tonto ese. Well struck. Si así es mejor. Ese ataca primero este. Antes que este. Ah, se duele. 25 me ha metido ahí. Dazed. Reeling. Por esto quería matar a ese. Death waits for the slightest lapse. Solo da concentración. Está muerto. Terrible assault cannot be left unanswered. Open área. Creo que ahora voy a hacer un descanso. Me tiré bastante bien. Vamos. ¿Cuántos combates me quedan? Bueno, voy a llegar hasta aquí. Voy a moverlo porque si pasas pierde se suele a 3. A victory. Perhaps the turning point. Llegamos hasta aquí y descansamos. No hace falta utilizarlo. Ay, muerto de hambre. Me quedan dos. También puedo saltarme al culo simplemente. No, porque de todas formas voy a tener el mismo combate. A lo mejor estos son más fáciles que este y este, pero bueno. Me gustaría descansar, la verdad. Voy a intentar eso, vamos a intentar hacer los combates estos. Y a ver si podemos saltarnos uno de esos. Entonces vamos a utilizar antorcha. Y otra. Voy a tener un combate de dos porque está tirado. Más que uno de que seguramente será de cuatro. Esa cura se hace buena. Bueno, mejor que la otra. De 5 o 10 para matarlo. Y me queda ese solo. La mierda. Ese también. Tenemos menos recompensa. No, esto va a ser un paseo. Lo malo es que luego a la vuelta nos saca combate. Estos son fáciles, ya tienen muy poca vida. Seguimos curando. No me olvidé de cambiar ese, pero bueno. Va a bajar detrás, que me hace falta. Y si me he esquivado.
Madre mía, estamos probando todo. Sí, todo. Mira. Qué bonito. Al menos. Vaya, pues también esquivan. Y esto. Que te lo da. A trifling victory. But a victory nonetheless. Aquí este, vamos a verlo ahora. Que aquí vamos a tener que luchar. Vale, antorcha. Vale, este no es muy difícil, son tres. Te pueden meter desangrado y siempre que hacen eso se mueven para adelante. Empezar a curar. Hay que curar. Vale. Este no lo doy igual. Este tiene más uno, este uno. Vamos a curar este, al lepe. Vale, muy bien. Ahí. 9, 11. Este más suele estar, pero bueno. Si tenemos suerte, no tenemos suerte. Bueno, solo ha sido eso, menos mal. Es que está muy, muy chungo. Tenemos un blitz 5, no está mal. Ahora hay que curar ese. Vamos allá por este simplemente. Era posible matarlo. Y este si no falla. Perfecto. Adelante. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Uf, ¿cómo está ese? Hemos terminado. Estoy viendo las recompensas que son un poco ñordas, pero se podría intentar, sinceramente, hacer uno más. Este y descansa. Aquí hay un objeto. Bueno, no es que sea un objeto, esto es solo combate. Esto puede ser un altar y cosas así. No, uno más simplemente. No vamos tan mal. Tan, la palabra. Está mucho mierda, pero bueno, se aguanta. Este pasamos. Vale, tengo para un descanso de 8. Ahí. Y ya como sé que la siguiente ya no voy a hacerla. Adentro. Y eso es la comida. Vale. Gente con mucho estrés. Esto es tuneo, ¿no? Sí. Lástima que no llega esto. Tuneo ese. Es que tiene que ser crítico. Es que es la mala suerte. Bueno, no lo subió el estrés, pero bueno. Vale, vale. Se le queda. Turno, diría yo. Va, estaba por el mismo macho. Todavía. Bien, 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 ahí esquivando, eso me gusta. No. Mira, me ha salido bien, crítico. Eso sí que no me lo esperaba. Este va a matar a este. Sí, perfecto. ¿Cuánto mete? ¿Tú 15 o algo así? 6. Voy a intentarlo que no falle. Dejar uno de vida. Voy a intentarlo. Ya no creo que me maten ninguno. Yo simplemente hace uno de daño. Y medio trae, eso sí, no te voy a decir que no. Vale, queda este. Perfecto. Y aquí no tenemos nada para usar. Era otro trinket, pero bueno. Ahora hacemos así. Comemos. Y ahora vamos a empezar a quitar tres. Este quita tres todos, a un par, bueno, solo uno. Por visto. Este mola muchísimo. No, este era este. Este 30 va a ser tú. Eso de punto.
¿Este? Creo que... yo lo máximo que puedo meter... así mismo... este es... este puedo hacerlo, pero bueno... vamos a quitarle extra este. 5, bueno, loco. Y sin descansar, cogemos, le damos y nos vamos. Esto tenemos esto. La central, la mejor categoría, Hemos tenido poquísimo más que hemos tenido de aquí. Vamos a ver lo que es. Esto está, esto está muy bien contra un Anjali. Y esto. Tampoco está mal. Guay. Eso. Este está bien ahora. Vamos, que podemos mejorar aquí. Nos vamos a poner una, mejorar una mierda. Correcto. Aquí, esto como va. Que cuesta menos. Estaría interesante. Badía. Tú vas. Aquí. Todo. No. Falta que ya está muy tocado, y este también está muy tocado, tiene cuánto, 40 pone, ay, 40, sí. No tengo pensar, ahí se ha venido, no ha venido, no no era bárbara, pero me... yo quiero uno de estos también que son buenos. Y esto pone the thrill of the hunt. Aquí. The promise of payment. Y es más, seguramente uno de estos lo voy a volver a expulsar. ¿Va a ser tú? Va a ser tú. Esto es malo. Bueno, eso yo creo que lo pensaré luego. Pero sí. A lo mejor he hecho este que no tiene nada mejor. Aunque tiene esto que me gusta. Porque esto tiene muy poca vida. ¿Cómo tiene esto? Menos vida que este. ¿Cómo es posible eso? Tiene más 10%. Tiene 24. Ah, vale, la armadura. Le da 5 o algo así. ¿Por qué me hace falta otro acto? Sinceramente, debe de la... Dos de estos también. Dos de estos porque me molan. Dos de estos también. Dos de estos. Y tengo... ¿cuántos son? En total son 17, 20, 17 y 19. Creo que eran más, creo que... que hasta 20 y algo. No lo sé, no me acuerdo. Voy a llevar un grupo de 4 simplemente para ir repitiendo misiones, ¿sí? Todo el rato como si fuese un bucle. Lo meto aquí. Esto no voy a usarlo. Esto se lo puedo poner a la Helion. Tiene que meterle de todo. ¿A quién podemos meter aquí? Ya tengo los otros personajes ahora, lo voy a enseñar si puedo. Tómate todo. Estoy viendo lo que es peor. Pero este es malo. Y este también. Y este también. Joder, tiene todo lo malo. También mal, yo soy horrible, también jode mucho. Esto no me toca, porque si lo voy a echar, ese tengo que quitar. Uf, con las estrellas, si es que tienen para que le meten estrellas por todos lados. Fuar también, si lo tengo que quitar. Este no son tan malos. Vale, hemos dicho... ¿quién era? ¿Este? No, el otro. Vale, la mejora. Nope. Fuera. Y... vamos, que venir aquí a drinker. Estas son las capas de la noche. Esta capa es muy buena. Este no tanto. Y tengo 10 de estos que se utilizan aquí, así que nada hay. Y aquí también, creo. Some may fall. Okay.
Y a ver si puedo. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos veremos en el siguiente capítulo, supongo. Que no sé si. Bueno, si se me ha ido. Porque no sé, cuando termino de grabar siempre se me queda como pillado el juego. Me voy a enseñar la otra partida, esta, 67 semanas. Así se carga. In truth, I cannot tell how much Como time has veis, passed since I sent tengo. that letter. Esto lo tengo mejorado a tope. Este también. Este también. Este también, por supuesto. Los tres. Quitando mierda a todos. Este no, este lo estoy mejorando. Tengo una, tengo un puñado de cuadro. Este también lo tengo mejor a tope. ¿Cuántos son que no? Ahora lo cuento. Este lo estoy mejorando. Este, supervivencia. Y este lo mejoro también porque compro muchos trinques también. De trinques, pues he tirado una exageración. Pero sobre todo utilizo. A ver, aquí no están. Tengo más o menos ordenado. Utilizo, a ver que lo lleva esto, creo que es el grupo de cuatro nuevo. Esto yo utilizo todos con este, que se los quiero cambiar. Las capas estas que son Dios, la verdad, y esto. Esto tengo capas por todos lados. Vale, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20, vale. Pues son 16 que voy a llevar y 4 que van rotando siempre. Y me queda simplemente ya el último. Del caldero, ya lo veréis. Y tanto al 5. Con todo mejorado, con su habilidad mejorada. Más o menos bien puesta. Y poco a poco. Simplemente cojo, me meto aquí y digo, voy a hacer. Me quedé solo este. Se puede repetir po y todas esas cosas. Le tengo que ir haciendo poco a poco. Seguramente haga este. Estoy esperando un poquillo para hacer este. Quiero subir un par de ellos al nivel 5 o 6. Sobre todo este. Un par de ellos. Bueno, pues. Espero que os haya gustado y siguiente capítulo lo deja, nos vemos. Espero que la otra partida vaya tan bien como esta, la verdad. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la otra gente.